Tienes varias soluciones ante las crisis y los problemas de la vida, sean estos individuales o colectivos. Puede llenarte de desesperación, rabia, impotencia, ansiedad, o tomar conciencia del mundo en el que vives y empezar una verdadera transformación de tu vida. Necesitamos para vivir la esperanza, estamos hechos para la verdad, la autenticidad, la belleza, el amor. Si llenas tu corazón de otras cosas, te sentirás vacío y el hastío hará presa en tu ánimo. ¿Qué hacer ante un mundo conflictivo, problemático y muchas veces absurdo? ¿Haremos como Donald Trump, que patalea como un niño pequeño porque ha perdido las elecciones? ¿O seremos capaces de reflexionar ante el dolor de la derrota para hacer luz en la oscuridad? Nuestro mundo tiene graves problemas. Está muy enfermo. Hasta que no apareció el Homo sapiens sapiens, la naturaleza y las demás especies vegetales y animales tenían un equilibrio entre la vida y la muerte. Arrojada al mundo, la especie humana creía que podía actuar como un animal más. No se dio cuenta que tenía la capacidad de crear o destruir en un grado hasta entonces desconocido. Llevados por sus impulsos más primitivos, ávidos de poder, de placer, de arrogancia, de estupidez, emplearon su inteligencia en muchos casos en aniquilarse. ¿Qué decisiones tomaremos nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI? ¿Seremos capaces de darnos cuenta que casi todos nuestros problemas surgen de nuestra dificultad para convertirnos en seres reflexivos, maduros y responsables? ¿Acaso no existe en nosotros la capacidad de construir nuevos sistemas que superen los anteriores, demostrando así que efectivamente somos el Homo sapiens sapiens? ¿Cómo es posible que pensemos que este sistema neoliberal es el mejor cuando convierte al mundo en un mercado cuyo objetivo es comprar, vender y competir salvajemente? Un sistema cuyo máximo exponente destructivo es el cambio climático, que puede conducir a este planeta a su casi total devastación. Un sistema que nos convierte en eslabones de la producción, ignorando nuestra capacidad de pensar, de crear, de convertirnos en seres dignos. Este mundo, este planeta, tiene recursos suficientes para todos si creamos otra organización que nos convierta en seres que puedan llevar a cabo su genuina vocación, desarrollar su pensamiento, sentir su dignidad, no siendo competidores sino colaboradores en la construcción del edificio humano. Nuestros valores actuales, tales como el afán de poder, riqueza, importancia estúpida, placer mortal y tantos otros, tienen que ser sustituidos por el cuidado del mundo, de la naturaleza, dejando de ser simples depredadores de sus inmensos pero limitados recursos. Las riquezas y bienes del planeta no son para ser acumulados por la propiedad privada, sino para trabajarlos y disfrutarlos de un modo respetuoso. El trabajo, el placer y el disfrute debe ser repartido equitativamente entre todos, sin cargar la mayoría del peso sobre muchos, mientras unos pocos no arriman el hombro y sí disponen de enormes recursos y de placer sin límites. La división entre países ricos y pobres es una vergüenza para cada uno de nosotros y para este sistema, tan maravilloso para algunos, que condena a los pobres a la exclusión, la desigualdad, la violencia y la muerte. Los bienes culturales, la enseñanza, la formación personal y profesional es otra riqueza acumulada por algunos
países, mientras otros son condenados a la ignorancia convirtiéndolos en esclavos. Despertemos del sueño de nuestra inconsciencia y responsabilidad y transformémonos en seres humanos y no solo en animales más inteligentes. Cambiemos para crear esperanza, haciendo del mundo un lugar habitable para todos.